¿No sabes qué hacer hoy o ver en televisión? Te proponemos la cita periodística de fin de semana, aquí en Son Tonterías Mías, en el debate periodístico sobre los siete pecados del periodismo. Un domingo más tengo el placer de estar acompañada de grandes profesionales del mundo periodístico y de la comunicación, como Joaquín Martín, periodista, reconocido locutor radiofónico, premio Antena de Plata por su trayectoria profesional, concedido por la Federación de Radio y Televisión de España, Esteban Novillo Peláez, periodista, Marcos Utrero, Lorenzo, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. También estarán con nosotros en el programa Diana Marugán, periodista y actriz, y Pablo Alonso, comentarista de, de fútbol. Comenzamos y damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de hoy. Joaquín, Marcos, Esteban, de nuevo aquí. Muy bien. Lo habéis prometido y vamos a estar mejor un domingo por la mañana, ¿verdad? <laughs> lo habéis prometido y lo prometido es deuda, ¿no? Aquí somos gente de palabra. Marcos voy a empezar contigo. ¿Qué tal? Gracias. Tenías un deber Uno, pendiente. No. para Tenía hoy. un deber pendiente y me he sobrepasado, me he cedido los deberes porque soy una persona que mi madre siempre me, me educó así. Entonces me dijiste tres pecados capitales y yo te yo he escogido cuatro. Cuatro. La pereza, la envidia, la avaricia y la soberbia. La pereza porque el periodista debe contrastar, no debe ser perezoso. La envidia porque no puede pisar a los demás a la hora de conseguir sus objetivos y la avaricia porque un periodista debe persistir y debe ser constante para alcanzar sus, sus metas eh, sin codiciar lo de los demás, ¿no? tiene que ser sano y la soberbia porque tienes que recordar de dónde vienes. Entonces, esos han sido mis deberes, no sé si la calificación va a ser positiva o negativa. Pues yo, como sabes que también una de mis pasiones es dedicarme a la docencia, eh, puedo... Adelantarme y decirte que has cumplido y has cumplido con una muy buena calificación, no, no voy a darte nota. Sin embargo, me Gracias. gustaría saber cómo te o qué es lo que opinan, pues, Esteban y Joaquín, que son periodistas que están actualmente en activo ¿no? en la profesión, y cuál es, cuál es la opinión sobre, sobre lo que acaba de decir Marcos, no la envidia la pereza, la soberbia que ya habíamos adelantado en el anterior programa y, como no, la avaricia. Bueno, yo de todas formas felicito a Marcos. Porque ya, ya, ya apunta, él es muy joven, dice que está estudiando tercero, sí. eh, con lo cual bueno, pues... Eh, ya podían darte los dos cursos que te faltan este año. Es lo porque... que llevo lo diciendo a los profesores desde primero. Pero no te hacen caso, no. nada. Eh. Bueno, lo comentábamos en, en tertulias pasadas. Marcos ha hablado de la pereza y Esteban y yo en otra tertulia hablábamos de, de la curiosidad, ¿no? Que el periodista debe de incidir y de demostrar el máximo de datos posibles con respecto a una noticia, a un evento, a un hecho, ¿no? e incluso animar al, al televidente, al lector, al, al oyente, eh, al, al final al que está al otro lado a que siga investigando, que no se lo crea todo, eh? o, o si se lo quiere creer que lo contraste. ¿Eh? Porque yo creo que eso es lo más importante que, que debe hacer un periodista. Uh, no creerse el rey del, del mambo uh -huh. ¿eh? y, y pensar que es un servidor público que, gracias a veces, eh, no sé, con mm, ciertos hechos que. A mí me gusta cuando un, un periodista se pone al otro lado del espejo y te da la visión que tú podrás coincidir o no con él. Pero digo, mira qué visión más, más innovadora bueno. qué competente en este aspecto porque todos estamos mirando desde el balcón el, el incendio y, y si consiguiéramos estar eh, en el rellano del piso que, que está ardiendo a lo mejor podemos hablar con un vecino incluso echarle una mano al vecino o al bombero para, para sacar a una, a una persona de allí no eso es lo que debe hacer el, el periodista implicar al que le escucha para que no simplemente sea un receptor pasivo de la información. Totalmente y además eh, bueno y muchas veces uno de los que de los pecados que ha comentado Marcos es el tema de la envidia que, mm. que también lo has dicho eh, que no hay que olvidarse que podemos ser en ciertos momentos eh, competencia con los compañeros que tenemos al lado, pero que siguen siendo compañeros y que muchas veces, eh, bueno, incluso llega a eh, este compañero mío del otro medio, ha estado eh, cubriendo una guerra o ha estado cubriendo las elecciones en Cataluña o ha estado cubriendo eh, los, ante, los atentados en, en Barcelona. Y hay muchas veces como que ya generamos como un, un celo, un... Una, esa, esa envidia hacia el compañero que al final dices no, sí, yo, yo quiero trabajar eh, para estar en ese punto yo quiero eh, trabajar para llegar a eh, estar en el sitio con mi compañero presentar un informativo llevar la sección de deportes pero no de alguna manera como desprestigiarle porque ya haya conseguido eso yo que muchas en eso, veces eh, recuerdo lo que lo que siempre me enseñaron ¿no? mis profesores y recuerdo a Kapuczynski cuando ya lo estaba leyendo en, en primero no para ser un buen periodista hay que ser primero buena persona y yo creo que, que eso es un no los eh, la envidia la envidia es un sentimiento nacional ¿no? pero siempre que se lleve a cabo sin pisar a los demás porque no sabemos si el día de mañana marcos pueda llegar a ser mi jefe por ejemplo mm. o es, es, <laughs> y... es un sentimiento universal porque igual que dice inma Bueno, Puig... yo le he dicho nacional pero sí universal es universal es, es una constante en el ser humano porque inma Puig... Eh, psicóloga del, del Fútbol Club Barcelona, recuerdo que decía que es muy difícil gestionar los egos y las envidias en, en un vestuario, en un equipo de fútbol, llámese reacción periodística. Claro, y es entender ahí, precisamente en una reacción, el papel, de cada, el papel que juega cada uno. Eh, hoy no me tocan a mí meter los goles y soy el delantero suplente y tengo que trabajar para ser eh, el delantero titular. Un poco yo yo la envidia en, en la profesión no la acabo de entender muy bien. Bien es cierto, y perdonad porque personalice, que es que yo no soy una persona envidiosa, ni soy celoso tampoco. Yo recuerdo que mi vecino de enfrente se estaba haciendo una piscina y todos los fines de semana iba a ver cómo, le, cómo iba marchando la obra. Porque digo, qué bien se lo va a pasar en esta piscina. Nunca pensé, jo, mi vecino Antonio se está haciendo la piscina y yo no puedo hacerme la piscina. A lo mejor también pensaste que tú te lo ibas a pasar bien en esa piscina. Bueno, de vez en cuando he hecho algún ratito y algunos largos, ¿no? Siendo humildes. Pero, pero lo que, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, yo tuve mucha suerte cuando, eh, cuando empecé en esto de los medios de comunicación porque tuve a muy buenas personas a mi lado y tuve, eh, por extensión, a muy buenos profesionales de la radio. Entonces, a mí cuando me han venido los becarios, cuando ha venido gente a, a preguntarme, a interesarse por el medio, a decir qué es lo que hay que hacer para llegar a tal o cual punto, yo no tengo la receta mágica, pero lo que sí me gusta es tratarle tal y como me trataron a mí, porque yo creo que es muy importante que el que no sabe debe preguntar y el que lo sabe debe ofrendar, no dar de cualquier manera, sino ofrendar esa información, esa respuesta a la persona que te la pide. Estoy totalmente de acuerdo, Joaquín, y de hecho recuerdo, se si me pasa ahora mismo por la cabeza, no, mi paso por, por un medio de comunicación que no voy a nombrar. Eh, y recuerdo que desde el primer día me dijeron bienvenido compañera mm. y eso te hace pues no vibrar, sino te hace sentirte claro. como uno más y darte mm. cuenta de que no te está tratando como por ejemplo a muchos eh, les pasa como simple becarios porque muchas veces les etiquetan bueno, no, es que es terrible a veces es Yo, terrible, por ejemplo, sí, sí, sí. también me, me dedico a la dirección de, de locutores para la sonorización de, de documentales mm. Eh, yo me daba cuenta que yo, como director, pues siempre me ponían a los técnicos que empezaban. Y yo a veces decía, bueno, pero es que me ponéis cinco horas para acabar un documental y con un técnico en prácticas a lo mejor voy a tardar siete. Claro. ¿Y no lo contempláis eso? Pues no. Pero bueno, es que está en prácticas el chaval. ¿Sabes? Pues bueno. ¿Por qué me los mandaban a mí y no quiero ser aquí San Francisco de Asís? Pues era el que más paciencia tenía con los becarios y los becarios, entre comillas, tonto de mí, me pedían a mí porque había otros directores que decían, ah, no, 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 eres becario, yo perdona, yo no trabajo con becarios. Eso, tratar así de entrada a un becario. Sin eso embargo, horrible, yo, que... Sin embargo yo creo que, que nos olvidamos de que ese becario pues, eh, está haciendo el trabajo del periodista. Efectivamente, ya a veces, y o la mayoría de, de las sí. veces, gratis. Y, y, de que que de alguna, y de alguna manera, eh, precisamente cuando entras de becario y, y tienes eh, un maestro, quien sea tu tutor de prácticas, eh, le estás ayudando en su formación. Entonces, no es cargarle con un trabajo que no tiene que hacer, pero sí formarle y ayudarle en ese paso. Efectivamente. Porque en tres meses, seis meses, cuando acabe la beca, eh, querrá entrar a un medio de comunicación o bien eh, acabar contratado en ese, en ese medio de comunicación y tienes que ayudarle, no eh, pues bueno, ponerle a transcribir cosas que no, eh, que no le van a valer para nada o hacer trabajos que realmente luego no, no le van a ayudar a. Y es decir, su que hay veces que se utiliza al pobre becario o becaria para eso, ¿no? Para endosarle los marrones y aburrirle a las tres semanas. Cuando el becario venía con las expectativas eh, muy altas e, e idealizando un, un oficio como, como el nuestro, porque en el fondo, pues no sé, ahora mismo estamos en una televisión o en una radio o escribimos, se nos ve, eh, podemos ejercer una cierta influencia sobre la sociedad. Eso no nos hace más importantes, pero sí necesarios, ¿no? Y mm. entonces a la gente que quiere dedicarse a esto, pues eh, tiene un poco idolatrada a la profesión. Y hacen bien, porque a lo mejor si no, no llegarían nunca a serlo. ¿no? Eh, con, este, con esta temática me surge así una idea, como, como muchas veces pues, tenemos creatividad ¿no? los periodistas. ¿Qué les parece si un día debatimos aquí con estudiantes y periodistas...? Uh -huh. en un programa y ya sí conoceremos pues, sus preocupaciones, sus inquietudes, uh -huh. pero en un diálogo de mano a mano ¿no? o cara a cara, mejor Eso dicho. Sí, mejor perfecto, dicho. Idea. Con, para que podamos pues, de un modo a otro eh, darle salida que, que se les conozca, que, que sepan que, que se sepa que están aquí, y que tienen un futuro por delante y lo que había dicho muchas veces un futuro muy bonito porque el periodismo por mucho que nos diga que está muerto el periodismo no está muerto no por Dios no, mucho y darle la oportunidad no solo a los estudiantes de poder expresarse sino a los periodistas ya consagrados de ser humildes efectivamente lo de los una última pregunta porque yo sé que Joaquín se había quedado con ganas en el anterior programa hablando de, de la influencia política. Estoy dando un giro radical a, uh -huh. a esto, pero como ya hemos dicho uh -huh. lo tenemos eh, la temática de los becarios y, y no tanto porque es que no me gusta usar ese, ese término de los futuros periodistas. Uh -huh. eh, lo vamos a plantear para otro programa, ¿no? Eh, la influencia política mmm, para matizar y para finalizar. Nos habíamos quedado en que cuando se llega a un nivel tóxico eh, está preocupante. no eh, Estamos hablando de, de saturación, de, de influencia política en los medios de comunicación. Joaquín. Eh... A ver qué me vas a preguntar. <laughs> no, no, no. Me gustaría que, que escojas, pues a lo mejor dos palabras o dos adjetivos para caracterizar pues esta influencia política y la relación que hay entre los medios de comunicación y la política dentro del ámbito periodístico. Te estoy poniendo en una tarea difícil, ¿no? Sí, sí sobre todo por, por llevarlo a, a dos términos solos. Yo creo que los medios de comunicación y los políticos deben llevarse bien. Sí. ¿Mm? Entendimiento. Sí, debe haber entendimiento. Bien es cierto que hay políticos que gestionan mal su imagen pública a través de los medios de comunicación ¿Mm? y te encuentras también con decisiones a veces de, de gobiernos o, o el nacional o sean los autonómicos que se creen que los medios de comunicación por supuesto los públicos son suyos pero en los privados también quieren meter baza y la han metido y la han organizado a veces eh, bien gorda no entonces, yo creo que los periodistas debemos mantener a raya al político. ¿Mm? Porque, como le demos el dedo meñique, como la piraña nos va a comer el brazo, incluso parte del, del torso. ¿no? Pero, evidentemente, hay que contar con el político. Porque, como decíamos en, en otra tertulia, sin política y sin políticos pues, no hay verdadera libertad, no hay verdadera democracia. ¿no? Pero. Ojo con los políticos y los medios de comunicación porque nos podemos encontrar con sorpresas muy, muy feas porque, no sé, ve uno como en, en Cataluña ciertos compañeros en vez de informar lo que están haciendo es propaganda, incluso a través de la radio, de Cataluña Radio, diciendo dónde están los coches de la Guardia Civil o por dónde van transitando cuando estábamos en una alerta 4 reforzada, por no decir 5, por los atentados terroristas de la Rambla, ¿no? Entonces esa, esa incongruencia y esa falta de, de ética por parte de un periodista no se puede consentir tampoco entonces los unos y los otros deben jugar al fútbol pero no todo el rato en el campo de uno o del otro y vuelvo a insistir el periodista debe tener mucho cuidado con el político las, las puertas abiertas pero esta es mi casa no la suya esteban no totalmente de acuerdo yo creo que la palabra que he utilizado además ya tenía apuntada esa eh, en qué momento pasas de la información a la propaganda no eres Exacto. Eh, el canal oficial del ministerio, el canal oficial de tal, eh, tú estás ahí para informar eh, de lo que está hablando el ministro, de lo que está hablando el portavoz de tal partido y, y evitar eh, que se sientan con ese poder de más eh, que no tienen. Es decir, estamos eh, todos digamos, en un barco que tenemos que, que trabajar juntos, pero yo no te voy a, a regalar eh, minutos de televisión que a lo mejor tengo o de, o de radio que tengo que estar empleando en otra serie de, de informaciones. Muchísimas gracias a los tres. Me gustaría poder debatir mucho más, pero el tiempo es el que manda. Y repito, me, me gustaría, me encantaría de que estén en algún otro programa porque eh, yo creo que estamos creciendo todos, compartiendo opiniones ¿no? y a base de... de de intercambio de informaciones, tanto unos como, como otros. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, hasta gracias. gracias. Muchas gracias. En unos instantes estará con nosotros en el programa Diana Marugán, periodista con una amplia trayectoria profesional, y Pablo Alonso, comentarista de fútbol artesanía morales 65 años de artesanía en el centro histórico de toledo damasquinado en oro de 24 quilates espadas de época y productos de yadró así como los cuchillos de acero damasco el mejor acero del mundo 925 22 35 86 plaza el conde 3 toledo Estamos en Son Tonterías Mías y tengo el placer de presentar un día más a Diana Marugán y a Pablo Alonso, comentarista de fútbol, y Diana, una gran periodista que, que ha estado a, en otros programas de Son Tonterías Mías. Diana Pablo, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Son Tonterías Mías. Gracias a ti por invitarnos, que es un placer venir contigo y charlar un ratito de periodismo. Estábamos hablando de, bueno, seguimos con el debate de los siete pecados. Capitales o no capitales del periodismo, ¿verdad? Bueno, aquí una pecadora de vez en cuando, ¿me Como son mea culpa, lo otorgo, porque de vez en cuando, por ejemplo, lo de la vanidad, si no fuéramos vanidosos. ...un momentito antes cuando se enciende el pilotito rojo... ...de la televisión o de la radio... ...o cuando tienes que buscar la noticia... ...y sabes que tú eres la persona que va a conseguirlo... ...si no tuviéramos un poquito de esa vanidad... ...o mucho, depende de cada uno... ...no haríamos nuestro trabajo... ...luego ya cuando se apaga el telón... ...se apaga el pilotito rojo... ...bajamos del escenario y del show... ...pues ya deberíamos ser normales... ...o dentro de lo que nos alcance nuestra capacidad de humildad... ...pero un poquito no viene mal. No, eh, Pablo tenías un deber... Sí, pero me la ha puesto complicado, Marcos, ¿eh? porque se ha cogido yo creo que los cuatro mejores, las cosas como son. Yo te bueno, te he puesto un deber, a pesar de tu gran experiencia en el mundo deportivo, porque uh -huh. el otro día me estabas, cuando, cuando estábamos charlando así, me estabas comentando de que estás ahora mismo estudiando periodismo. Estoy ahora mismo estudiando periodismo, sí. La, el, la y llevas que... en activo dedicándote a bueno, comentarista de fútbol muchísimos años, sin embargo. Pues todo empezó a través de, de la necesidad de comunicación, de trabajar para la comunicación en, para, para otras empresas. A partir de ahí eh, hice un curso de Community Manager y me, me dijeron de por qué no seguir formándote. ¿Por qué no seguir avanzando? La verdad es que no tenía mucho que ver el mundo del periodismo con mi formación anterior, que es el mundo de la informática. Pero bueno, la verdad es que me gustó bastante. Eh, eh, empecé a estudiar periodismo. En ese momento, además, me vino la oportunidad de colaborar con un medio de comunicación como exárbitro de fútbol para, para los partidos de, de fútbol. Tercera División, Segunda B. Y al final, pues mira, fíjate, hemos acabado ahora los domingos eh, por la mañana, incluso en esta casa, con partidos de la tercera división madrileña. Y además promocionando mi programa. Y además promocionando tu <laughs> que programa. Que lo haciendo estupendamente. Y aprovecho también para promocionar en este caso <laughs> el, el, partido. el partido, los eh, domingos a las 12, es fútbol de, te de tercera, pero con clientes de primera. Muy bien. ¿Y cuáles son los...? Apuntes lo, ...los apuntes los, lo que tenías bueno, preparados... <laughs> yo, eh, ...es que me los ha dejado complicados... vale. Eh, ...yo me, creo que me ha dejado, si no me equivoco... ...la lujuria, la avaricia, eh, la gula y la ira... ...así un poco a bote pronto... ...tengo que decir que dentro del mundo del periodismo... ...no soy capaz de verlo... O sea, así lo ...yo creo que dentro... hay de todo y de eso más... ...el periodismo, ¿Sí? hombre sí... Eh, solo hay que mirar un poquito los periódicos... ...a la parte final donde podemos ver la lujuria... ...la lujuria sí, ahí tienes razón... ...hay algún periódico que cierra con... <laughs> ...incluso dentro de ¿Sí? los periódicos, claro... Pues eh, fíjate, yo dentro del mundo periodístico tampoco lo había identificado tanto, sí dentro del mundo deportivo y más concretamente dentro del, del mundo del fútbol. no. Yo creo que tanto la lujuria como la avaricia pues está al orden del día. Todos lo vemos al final como hay, hay perdón, deportistas que una y otra vez van renovando sus contratos, eh, subiendo sus eh, sueldos, sus cláusulas y al final cada vez tienen lo que es un coche mejor, eh, un reloj mejor. Eh, al final es, eh, es impresionante el mundo de la avaricia como llega al mundo del deporte. Y cada vez son más guapos, por eso lo de Julia. <laughs> bueno, Yo... Tanto deporte, tanto vices y tanto trices, no pues en al... algún momento se ve, ¿no? <laughs> no serían así ellos, ellas o sus parejas, porque es verdad que... que el oh, mundo a lo mejor del deporte la audiencia, porque ¿eh? también son las personas que ven el fútbol, que les gusta a lo mejor aparte del deporte, ves una imagen y dices, oye, qué chico más guapo, ¿no? O qué chica más estupenda. Uh -huh. ¿No? Es una... En parte, y lo de los pecados está... Yo tenía otro. Aquí pecando todos. Sí, yo tenía otro, otro pecado, ¿no? Uy. No has dicho... A ver qué, qué os parece. ¿Das que no... Miedo a ver cuál? no, no, no. Y es la visión a corto plazo, por parte de los medios de comunicación. Lo he sacado, creo que también hay que opinar y debatir sobre ello, porque no sé qué, qué pensáis al respecto, si, si la visión está a corto plazo, ¿no? Eh, ¿Hipoteca el futuro de los medios? Puede ser, lo que dices además tiene No sé todo... si me, me explico sí, a lo sí, que me, que me refiero, que, y, y, por ejemplo, que es como parte de una estrategia común de los medios de comunicación, porque estamos hablando de Pero que... Pero es, es que a lo mejor no saben si van a seguir, quiero decir, a lo mejor está la visión a corto plazo porque estamos todos con visión a corto plazo, porque ahora el día a día es, es lo que vives en el hoy y si mañana estás no lo sabes. Entonces, a lo mejor por eso, o por otro lado, porque no invierten tampoco. Sí, pero no todo lo, en todos los ámbitos y todos los claro, aspectos del periodismo. A lo mejor no les interesa invertir en la persona, en que la persona pueda hacer una, investiga, una investigación buena. Por eso que, es allí donde que lo. que lo quieren todo para allá. Para que sea un gran titular y a lo mejor te fastidie una investigación que, si rascas un poquito, llegas a otro lado. O no les interesa porque lo que, lo que les importa es que en ese día salga, sea la noticia del día y al día siguiente, pues papel para la basura. Yo ahí tengo dos puntos de vista distintos eh, o diferentes en el corto plazo. Por una parte, el corto plazo es corto plazo a la hora de, la inf de recibir información que si lo iba a asociar con la gula mm. al final yo creo que el ciudadano de a pie lo que hace es que come 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 información y bueno lo que comentamos no en el programa a anterior la, a la visión a corto plazo por parte de los medios y luego la visión a corto plazo por parte de los medios el, la falta de apuesta por un proyecto en ese sentido el darle una oportunidad yo creo que cualquier proyecto que empieza necesita un bagaje necesita innovación, sentarse innovación claro y al final eh, vivimos tan preocupados de la audiencia que rápidamente las cadenas dicen, eh, estoy convencido que aquí no, afortunadamente, pero en otras cadenas termina el programa y ya están pendientes del SARE que va a dar al día siguiente. Y esa es la preocupación y eso es al final lo que limita mucho eh, la posibilidad de un programa y a, y a los periodistas. Yo creo que en realidad el pecado más grave del periodismo es el dinero. Porque está ahí, porque porque lo que dices es, es eso, mirar la audiencia para que la publicidad vaya... ...te apoyen o no te apoyen, todo está medido... ...si no dejan a lo mejor que un programa de televisión... ...un programa de radio, un nuevo medio... ...o un periodista que esté investigando una cosa... ...no lo apoyan porque lo quieren para allá... ...y a lo mejor necesita un poco de tiempo... ...un poco de calma, un reposo... ...esto es como cuando estás cocinando... ...que tiene que tener su reposo... ...para que luego esté bueno y poder saborearlo. No solo eso, también la formación... Hasta ...hablabas antes de los becarios, sí. lógicamente... ...o sea, si un periodista se tiene que formar... ...y necesita una inversión en tiempo... ...yo creo que el programa que vas a desarrollar después... ...sea, sea tele, sea radio... Necesita yo, yo creo que lo mismo, ¿no? un poquito de tiempo para que llegue al público, para que el público lo, lo entienda y lo que tú dices, ¿no? al final lo, lo absorba y lo metabolice. Me quedaba otro pecado. Ay, ¿cuál? Pero miedo, me da <laughs> yo creo que pecados. hemos ido, hemos ido añadiendo eh, muchísimos más a la lista. ¿no? Yo venía con los siete pecados, pero ya ahora estamos hablando de 14, 15, 16 o 20. La poca atención a los servicios. Nos hemos olvidado de que el bien común es la información y que esa información es la que manda y es la que se vende. Y me refiero a la poca atención a los servicios por parte tanto de los medios de comunicación como por parte de los periodistas. Es muy triste porque en realidad un periodista tenía que salir a la calle y servir de ayudar. No, al menos mi visión es esa de que lo que yo escriba tenga un sentido, tenga un fin, que pueda ayudar a algo. Pero es verdad que, que lo estamos perdiendo muchísimo y que a veces importa muy poco el ciudadano de a pie. Es muy triste, pero es real. No es por ser muy pesimista, porque tampoco queremos que el periodismo sea horrible y hablemos fatal de nosotros mismos, porque nos vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Pero es verdad. Y... Sí y deberíamos, no sé, creo que los de, tanto arriba como abajo, como los que están en el medio, poder escuchar a lo mejor al periodista que dice, mira, tengo esta noticia, puede ayudar, esta información podría salvar para que las personas conozcan, es como por ejemplo, yo, hay un tema que siempre hablo que es, sobre, que es de seguridad infantil, sobre las sillas a contramarcha, que creo que es sí. fundamental que todo el mundo sepa que todos los niños menores de 4 o 5 años deben viajar siempre en una silla a contramarcha. Pues esta información a veces es importante o no, pero lo que es importante es cuando ha habido casos que me han escrito, y gracias a tu, a tu reportaje o gracias a que ha salido este tema, hemos tenido un accidente y mis niños están ilesos. Ahí es donde está el fin, el que sirva para algo, que pueda ayudar. Yo, lo primero que te iba a pedir, Diana, y por supuesto también Ana, es que cuando habléis de los pecados capitales del periodismo, que no os incluyáis. Que habléis en tercera persona del periodismo. Es que me gusta pecar. Yo digo que me más divertido no yo pecar estoy, un poco. Estamos pecando. Yo estoy acostumbrado, estamos, estamos pecando, estamos yo estoy acostumbrado pecando. a hablar en primera persona del pero porque, No, Pero porque yo creo que somos periodistas, somos humanos y nos estamos equivocando. Y como bien ha dicho Diana, estamos pecando también. Pues yo os iba no. a pedir que, que no os incluyerais. ¿eh? Eh, porque yo sí, creo bien, que bien. es bueno el, el hacer autocrítica, pero el, para mejorar. ¿no? Sí. Y, y luego también yo os pediría, y bueno pues como estudiante de periodismo, eh, como joven, ¿no? no como necesidad en este sentido, eh, también os diría que recordaréis el motivo por el que entrasteis en esto, ¿no? por el que decidisteis ser periodistas. A lo mejor así no olvidéis el objetivo que al final es informar, dar información al ciudadano, por supuesto con las obligaciones que tiene el periodismo, que también son muchas, eh, no solo es informar, sino informar bien, informar de forma veraz. ...siempre pensando en el ciudadano. Yo te voy a contar una anécdota... ...que, que a lo mejor puede parecer... ...pues, no sé, curiosa, ¿no? Eh, yo cuando tenía... ...era muy pequeñita, con tres anitos ...cogía una, made, una cuchara de madera... ...y andaba por casa y quería entrevistar... ...a todo lo que tenía a mi alrededor... Eh, ...porque quería ser periodista... ...y luego cuando me preguntaban... ...¿por qué quieres ser periodista? Yo les contestaba... ...en mi inocencia... Porque quería contar aquello que estaba pasando en algunas ciudades que yo con tres anitos me conocía, ¿no? ciudades cerca de mi, de mi casa, que hoy en día, pues claro, estamos hablando de a lo mejor hiperlocalismo y todos esos términos que están saliendo. Pues. Mmm... Con esto lo que quiero decir es que efectivamente tomaré nota y siempre tomo nota de todos los consejos que, que se me dan, pero lo que quiero decir es que aquellos que ahora mismo, porque estamos hablando de los becarios, ¿no? se ven desbordados, se ven desilusionados, que, que sigan luchando porque no importa la edad, yo estudié periodismo con 26, empecé a estudiar con 26 años, mucho más tarde que, que los demás, y, y el que quiera, lo consigue y lo consigue pues eso con, con los principios sobre la mesa y a lo mejor teniendo también una lista de los siete pecados del, del periodismo no totalmente bueno me has dejado es que lo que dices es real es, es que es una, es una profesión de vocación efectivamente es lo importante que aparte de la formación que es fundamental bueno, fun, fun, bueno fundamental seguimos es, formándonos es, es, porque es yo no importante. creo que voy a salir de la Complutense bueno, en la que, vida es que lo tuyo ya es, es vicio <laughs> lo de los estudios porque yo es que llevo la clase Tienes tantos títulos que no va no a haber pared en tu casa para poner tanta información, pero sí que es una es una vocación, o sea, el periodista tiene que ser vocacional. Mm. Si no lo es, corre un riesgo grave porque ahí en el camino se pierde. Y la ilusión, pues, hay días donde no la tienes, otros días donde te la inventas y al día siguiente a lo mejor te nace. Pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y de verdad quiero que estén en por lo menos en al menos uno o dos programas de son tonterías mías. Siempre que quieras. Muchísimas gracias. Cuando tú quieras. Nos despedimos, pero solo por hoy, porque todos los sábados y los domingos tenemos una cita pendiente. Aquí, en Son Tonterías Mías, de una a una y media de la tarde, en Déjate de Historias Televisión, con más historias que contar, más temáticas que abordar y más protagonistas. Si tú también quieres participar en el programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a tracia.tracia.tv. Tracia@tracia.tv. También puedes acceder a la página web dejatedehistorias.es. Dejatedehistorias.es. En Twitter somos a, arroba, m, tonterías. Les deseo que tengan una muy buena tarde y no se olviden. Aquí habrá respuestas a todas las preguntas, porque si no, serán tonterías mías.